Hello, good morning, good afternoon, good evening. My name is Demos Valera and this is Tiago Virtual School. Aquí tenemos una nueva clase, una nueva lección para ti que estás llevando el libro y espero que esta lección te ayude a mejorar tu inglés de poco a poco. Recuerda, tienes que hacer apuntes y también tienes que memorizar frases. Es la clave, memorizar palabras, frases, expresiones, pronunciación y ser constante, ¿ok? Bueno, en esta lección vamos a aprender, vamos a ver acerca de países, ¿ok? Vamos a practicar algunas expresiones que es típico cuando hablamos de países. Para esto vamos a ir al libro en la página 12, si no me equivoco, sí, por favor, cerciórense bien, observen dónde están, ¿no? En esta pantalla, sí. Entonces vamos a comenzar a visualizar cuál de estos temas vamos a ver. A ver, todos esos temas vamos a ver en toda esta unidad, la unidad 2, sí, efectivamente, la unidad 2. Entonces para eso necesitamos poder analizar cada palabra, cada frase. Por ejemplo, countries, vamos a ver countries, vamos a ver el uso del he, she, they y también el his y el her. Después la expresión where is he from, where is she from, where are you from. Y también vamos a contar del 11 al 30. Ok, muy importante contar del 11 al 30. Y algunos adjetivos, ¿no? Como fantastic, beautiful, awful. ¿Sí? Todos estos adjetivos, todas estas palabras vamos a aprender. Entonces, comencemos primero con los países, ¿ok? Vamos a empezar con los países y para esto yo necesito que ustedes escuchen los países. Listen. Listen. Unit 2. Tape script 2.1. Countries. Australia. Brazil. Egypt. China. England, France, Italy, Hungary, Japan, Russia, Spain, the United States. States, no olviden eso. Repetimos otra vez y usted repite también en voz alta. Unit 2, Tape Script 2.1, Countries. Australia. Brazil, Egypt, China, England, France, Italy, Hungary, Japan, Russia, Spain, the United States. Muy bien. Yes. Especialmente vamos a repetir Egypt, ya, la palabra Egypt, Egypt, sí. Tenemos que hacer énfasis, Egypt, ¿sí? Egypt, Egypt. Luego, China, China, ¿ok? England, England. Australian, es muy parecido a pronunciar en castellano, Australia, ¿ok? Australia, ¿ok? Brazil, especialmente la Z, tiene un sonido especial, Brazil. Hungary, Hungary, ja, ja, ja. Hungary, Japan, ja, ja, Japan, ok, y también ra, ra, Russia, y Spain. Esta S es una S tipo serpiente, ya, el sonido de la serpiente, no es S, sino es Spain, Spain, algo ligero, ¿no? Spain, Spain, ok, Spain, es como la serpiente, el sonido de la serpiente, ¿no? Spain, pero lo dices rápido. Spain. The United States. States. ¿Ok? A veces nosotros pronunciamos la E en inglés, pero no es con la E, es con S, el sonido de S. Ok, let's go. Ok, vamos a la siguiente actividad. ¿Ok? Y vamos a comenzar a ver estas expresiones. Unas expresiones aquí que usted necesita aprender. Considere eso, aprender esas expresiones, muy importante que usted las aprenda, ¿sí?
Especialmente esta frase, she's from Japan. Tú puedes decir, she's from Peru. Tú puedes decir, she's from Brazil. She's from Venezuela. She's from. You can say, she's from Nicaragua. Okay? She's from Canada. She's from Australia. Okay? Siempre tienes que decir from. Cuando se refiere de un lugar, de una procedencia, es from. Okay? Entonces, ahí vamos a ver también ese pronombre. Puedes sustituir. Vamos a ver. Primero vamos a ir con primera persona preguntando a segunda persona. Es como yo preguntarte a ti. Where are you from? Okay? Where are you from? ¿De dónde eres? Okay? El from le ponemos al final. Okay? Where are you from? Where are you from? Okay? Ok, estábamos diciendo cómo debemos expresarnos. Entonces, en la pregunta, where are you from, está diciendo dónde estás, ¿cierto? Muy bien, entonces, eso es para empezar. Por ejemplo, yo puedo decirte, hey, Jonathan, where are you from? O te puedo decir, where are you from, Jonathan? Ok, entonces la respuesta debe ser, I'm from Spain. ¿No? Entonces, como le está diciendo, ¿no?, a la chica, ¿no?, a Mika, Mika. Yeah. Where are you from? Oh, where are you from, Mika? I'm from Japan. Vamos a escuchar para poder ver cómo, digo, ver en el sentido de leer, ¿no? ¿Ya? Yeah. Okay. Vamos entonces a escuchar, ¿ya? Yeah, y leer. Entonces, esas dos acciones vamos a hacer, ¿ya? Yeah. Read and listen. Okay. Yo diría también ver, ¿no?, porque estamos mirando la pantalla, ¿cierto? Read and listen. Entonces, considere eso. Read and listen. Lea y escucha. Vamos a leer y escuchar. Tape script 2.2. Where are you from, Mika? I'm from Japan. Where are you from? I'm from Spain. From Barcelona. Okay, muy bien, chicos, ¿ya? Nuevamente vamos a escucharlo y ustedes consideren de repetir. Vamos a ir por partes, ¿ya? A ver, vamos. Ustedes, tú que me estás mirando en este video y escuchando, repite. Where are you from, Mika? Where are you from, Mika? ¿Okay? Where are you from? ¿Okay? Considera eso y tienes que responder, I'm from Japan. Where are you from? Oh, I'm from Spain, from Barcelona. Okay. Barcelona. Okay. Muy bien. Continuamos en el siguiente diapositiva, ¿sí? Para poder ya como ustedes saben cómo debemos preguntar, ¿no? Recuerdan, ¿no?, las primeras lecciones era What's your name? My name is Tan. Ahora vamos a preguntar Where are you from? ¿Ya? Where are you from? Okay. I'm from Italy. I'm from Brazil. Where exactly? También, where exactly. Vamos a ver esa expresión, where exactly. ¿De dónde exactamente? ¿Ok? Entonces, consideren esto. No se olviden. Tienen que practicar estas dos expresiones. ¿Ok? What's your name? My name is Tal. No olviden esa expresión. Ahora tenemos que practicar también, where are you from? ¿Ya? Y responder el país. I'm from Italy. I'm from Italy. ¿Ok? Where exactly? ¿Ya? Where exactly? ¿Ok? Where exactly, la que lo pone exactly, where, cuando alguien te dice que es de un país que tú conoces, ¿no? Porque a veces nos hablan de generalidad, ¿no? Por ejemplo, Brasil, Brasil es grande, entonces, where exactly in Brazil, ¿ya? Where exactly in Brazil, Perú también es un país grande, entonces, where exactly in Perú, where exactly, entonces, ahí podemos dar la precisión, ¿ok? Entonces, vamos a seguir el siguiente. Ok. Chequen aquí. Aquí vamos a empezar con la tercera persona ya. Ok. Antes preguntábamos, what's your name? No, hello, I'm Tal. What's your name? My name is Tal. Ahora vamos a aprender esta expresión en tercera persona. What's his name? Where's he from? ¿Ya? Ok. Esa expresión aquí. What's his name? Entonces, his name is Pablo. Okay.
Where is he from? He is from Spain. Okay. Entonces aquí podemos aprender a preguntar en tercera persona. Tú preguntas a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu costado, le dices, hey, where is he from? Oh, he's from Spain. Oh, he's from Japan. Oh, he's from Peru. Oh, he's from Brazil. Oh, he's from Canada. Yeah, he's from. Él es de. Es la procedencia. Okay. La pregunta siempre es, where is he from? Voy a hacerlo un poquito más grandecito aquí. Vamos a ampliarle esto. Ahí está. Entonces, where is he from? Muy importante. Ya la pregunta. Recuerda que ya no vamos a decir, what's your name? Cuando preguntan a tercera persona, sino, what's his name? What's his name? Oh, his name is Pablo. His name is Pablo. Okay. Esto es muy importante que consideren. Ya. Yo les animo a practicar. Sí. Mucho practiquen estas expresiones, son muy, muy claves y clásicas, ¿ok? Vamos al siguiente. Ahora, esto lo que hemos visto era de varón. Ahora esto es de mujer. ¿Cómo preguntar de mujer? Ya, muy fácil. Aquí tenemos el she's from, ¿ya? Bueno, son dos frases aquí, ¿no? Her name's Mika. Her name's Mika. She's from Japan, ¿ya? Her name's Mika. Vamos a acentuar aquí. Her name's Mika. ¿Qué les parece? Vamos a acentuar. ¿Sí? Vamos a hacer con la lapicero. ¿Ya? Bueno, porque usted tiene que preguntar. Decir her. Her. Her name's Mika. Her name's Mika. She's from Japan. ¿Okay? Her name's Mika. Her, she's from Japan. La pregunta para ella sería, what's her name? What's her name? Okay. What's her name? What's her name? No olviden esa pregunta. Muy importante preguntar a tercera persona, sobre tercera persona, con el her, si es mujer. What's her name? Okay. Her name is Mika. Where is she from? Where is she from? She from. Where is she from? Oh, she's from. She's from, ya le voy a poner esto aquí como para responder, ¿no? Ya, más o menos así. Ya, para que no puede ir a responder eso mismo, está indicando. Ya, ahora sí. Ya, aquí. Para que tenga más realismo. ¿Okay? Muy bien. She's from, no olviden el país, ¿no? She's from. She's from. ¿Ok? Muy bien. Ya están aprendiendo aquí a preguntar dos cosas. Nombres de tercera personas y procedencia. ¿Cuáles son? What's his name o what's her name? Su nombre, ¿no? Si es hombre, what's his name? Si es mujer, what's her name? Procedencia. Where is he from? Where is she from? Que es muy importante esa expresión, ¿ok? Vamos al siguiente ahora. Para poder hacer esto de los países, la procedencia. Vamos a escuchar y vamos a completar, ¿ok? Entonces, where is he from? Complete, dice acá. Complete the sentences about the people. ¿Ya? Tenemos acá ejemplo, ¿no? His name is Kevin. He is from the United States. ¿Ya? Number one, picture number one. His name is Kevin. He's from the United States. On picture number two, ¿cuál sería a la vista? ¿Ve? ¿Ya? Es varón también. ¿Cuál sería? Acá tenemos las opciones. ¿Sí? Claro, es his. His, voy a ponerle con rojo, ahí está, y voy a ponerle un poquito más engordado, no sé, ok, ahí está, his name, ok, entonces colocamos esto aquí, para que sea completo, solo escucha y vas a recordar, ok. Tape script 2.4, where's he from? 1. His name's Kevin. He's from the United States. 2. His name's Laszlo. He's from Hungary. 3. Her name's Karima. She's from Egypt. 4. Her name's Tatiana. She's from Russia. Thank you.
Ok. Vamos a aprender acerca de where is he from. Questions. Where is he from? Ok. Questions. No olvides. Questions. Questions. Where is he from? Ok. Entonces aquí vamos a colocar si es his o her. Recuerden que his es para varón, her es para mujer. Ok. Entonces yo les animo a describir esto, ¿ok? Vamos a escuchar primero. Tape script 2.4. Where's he from? 1. His name's Kevin. He's from the United States. 2. His name's Laszlo. He's from Hungary. 3. Her name's Karima. She's from Egypt. 4. Her name's Tatiana. She's from Russia. Ok, entonces vamos a colocar rapidito, aquí está. What's his name? In the picture number 2. His name's Laszlo. Where is he from? He's from Hungary. Ok. Picture number 3. What's her name? Her name's Karima. Where is she from? She's from Egypt. Picture number 4. What's her name? Yes. What's her name? Her name is Tatiana. Okay. Where is she from? She's from Russia. No olviden eso. Sí, Russia. Sí. Muy importante saber cuál es his. Aquí, por ejemplo, picture number 5. His or her. Obviamente es her, ¿no? Okay, picture number 6, his or her. Es varón, entonces ponemos his. Okay, picture number 7, his or her. Es varón, es mío, entonces sería his. Picture number 8, como es mujer, her. Entonces la pregunta, en lugar de, si preguntamos para mujer, obviamente no decimos where is he from, sino where is she from. Entonces vamos a preguntar, where is she from? Picture number 5, she's from Brazil. Okay. Picture number 6, where is he from? Where is he from? He's from England, yes. And picture number 7, where is he from? He's from China, yes. Picture number 8, where is she from? She's from Australia. Ok. Muy bien. Entonces seguimos y vamos a completar esto. Ok. Grammar spot. Muy importante saber completar esto. Muy fácil. Tenemos que usar. A ver, ¿qué vamos a usar aquí? A ver, presten atención. ¿Qué tenemos que dice? Completar. Ya en la segunda, completar question. En la primera es contracción. Where's con where is. Where is, ok, y vamos a completar en el 2 con is o are. Recuerdan, aquí el he, aquí el she, entonces is nomás, ok, y acá el único you sería are, y acá el is, ok. Where is he from, where is she from, where is she from, where is he from, where are you from, ok. Ahora vamos a tratar de practicar. ¿Están listos para practicar? ¿Estás listo para practicar? A ver, vamos a ver. Rapidito vamos a practicar. Y vamos a practicar inside of Perú. Inside. Inside es dentro de Perú. Inside. ¿Ok? Ok. A ver, yo te pregunto. Where are you from? Oh, I'm from Perú. Entonces, where exactly? ¿De dónde exactamente? Where exactly? ¿Ok? Where exactly? I'm from Pucallpa. I'm from Pucallpa. Ahí está. Ucayali, Pucallpa, Ucayali, ¿eh? Ahí está, bonito mapa, ¿no? El de Ucayali parece un lagartito, sí, muy bien. Entonces podemos preguntar de esa manera. Entonces podemos hacer frases. She's from Huánuco. She's from Arequipa. He's from Moquegua, ¿okay? Y cuando estamos outside, recuerden esta expresión, inside es dentro del país, inside, outside es fuera, ¿ya? En el extranjero. También me preguntas eso, ¿no? Where are you from?
Where exactly? I am from France. I am from Lyon. Lyon is here. Lyon. Lyon. Okay? Now, vamos a recordar las preguntas. Pablo is from Spain. Pablo is from Spain. Yes. Acá lo dice. He's from Spain. What is his name? Se pregunta. No se dice, what's your name? What's his name? Tercera persona. Where is Pablo from? Where is he from? ¿Ya? Where is Pablo from? O sea, tú puedes preguntar con el nombre si es que conoces. Where is Pablo from? O puedes tú preguntar si conoces el nombre ya. Where is he? ¿Ya? Where is he from? Es muy importante es eso. Conocer los nombres para poder preguntar nombre propio. ¿Okay? Bueno, espero que les haya gustado esta clase y vamos a hacer una clase luego. ¿Ya? Vamos a seguir continuando. Y espero en el próximo video que me acompañes a poder avanzar este libro. No olvides de hacer tu tarea, no olvides de llenar tus fichas. La parte de tarea es para los estudiantes poder practicar, poder llenar. ¿Okay? Muy importante saber escribir también. Bueno, en este caso, yo espero que estén bastante bien para que ustedes puedan mejorar. Espero que sigan practicando su inglés. Muy importante que ustedes practiquen su inglés día a día. Practiquen bastante, ¿sí? Muy importante que ustedes practiquen cada día su inglés, ¿ya? Yo les dejo aquí y les veo la siguiente lección, la lección 6. Y me acompañen en la siguiente lección. Vamos a seguir aprendiendo sobre he, she y his, her, ¿ok? Nos vemos en la próxima lección. Bye. See you later. Bye bye.